Hola, ¿qué tal amigos de En Shock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí con ustedes muy contentos y el día de hoy tenemos muchísimo de qué hablar, pero obviamente lo vamos a hacer si estamos acompañados de Felipe Cruz, el Philip. ¿Cómo está mi Philip? Muy bien, mi George, muchas gracias. Ay, qué bueno, se te ve bien A gusto, mi contento. George, a gusto, Ya como tiene que estamos ser. a horas. Pero, ¿sabes? Exacto, mi George. ¿Sabes por qué estoy contento y nervioso? ¿Por Porque, qué? pues ya, el sabadito, ya este sabadito, estaremos ya en la fiesta, celebrando 3 años de En Shock, pero aparte de todo, con una fiesta temática que es de los años 80. Oye, mi George, la verdad es que, pues no es por nada, ¿verdad? Pero los disfraces que vamos a llevar están bien padres. De hecho, ahorita, para aunque ustedes no lo crean, ahorita tengo que irme a poner las uñas, porque el sábado ya me va a hacer a la mera hora. Ni modo, Philip, aunque no pueda lavar trastes hasta el domingo. Aunque no te pueda rascar otras cosas. Sí, porque si las tienes más largas, mira, Ay, Philip. pues sí, pero te. Ay, no. Después te voy a hacer, Ay, Philip. sáquese, Vas a querer. No, no, como cuando jugábamos canicas. No, no Cuando juego. me digas algo, te voy a decir, ahí te van unas agüitas. Ay, sáquese a lavar la cola, literalmente. ¿Cómo eran las uñas en los 80s, productora? Ay, esta ni Ay, usaba. no, 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 ¿Vea? ya, no. ¿Qué sería? ¿Cómo serían los colores? Pues yo creo que eran Los ochentas. es que Pues creo que ahora era normal, normales, ¿no? ajá, porque ahora ya les ponen brillitos y los Sí, ay, no, Swarovskis y ese todo, tiempo no existían pero en los aquel entonces Swarovskis. solamente eran los colores como pastel y cosas así, ¿no? Que se usaban, pero ya nada más. Pero todas igual, Ajá, todas, ¿no? todas del mismo color y aparte no eran largas, eran cortitas, pero Sí, pintaditas. como niurka, así No, largotas, no, 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 no. pero sí me tienen que poner un poquito larguitas porque miren, las traigo cortas y sin hongo, entonces sí tienen que ponerme Sí, no. un poquito, ¿verdad? Sí. Larguitas para que mañana que me lave el cabello me haga así. Ah. Miren. Ya, dinos tu disfraz, a ver. Era de No, colores ¿de qué va a ser? metálicos De también. veras, metálicos, Ah, dice la metálicos. productora. No, tu Esos productora, pero son eso de era en los los 90. 40, creo, ¿no? No, en Ah, los 40 no había sí, Barbie. así las usaba María Félix cuando hizo la de ¿cómo se llamaba? La generala. Ay, llora. Cuando hizo la cucaracha. Ah, pues tú que eres Hablando de cucaracha. cucarachas. Bueno, pues hoy me pongo uñas en los pies y manos. Ay, Ya, qué va. así tengo que ir armando el disfraz, Philip. Anda, pues. Que por cierto, ya le atinó una de nuestras seguidoras. Una le atinó. ¿A quién es el disfraz que voy a llevar? ¿Yo puedo decir? No, si ni tú sabes. No, o sea, ¿puedo decir lo que yo me imagino que va a ser? A ver, No. di, a ver. ¿No puedo tampoco? No. A ver, di, No. dilo. No. La A sorpresa. ver, pues No, pues espérate. si no sabes, a ver si le atina. Es que lo estoy imaginando. O puedes ir de Sonia López, tú. El rinconcito que dejaste abandonado. Y tú de Eddie Gourmet. Léelo, bobo. Yo voy a ir de Vitorino. 100 kilos de rock. Ay, no, o del Ah, cebollón. eran Era 150, 150. No, del cebollón la productora, así le queda. Oye, sí, del cebollón. Bueno, quien quiera boleto 69 productora arroba gmail.com. Oigan, y bueno, pues el día de hoy vamos a empezar a platicar porque hay mucho chisme que contar. Y lo primero es que fíjate, Philip, que que resulta. A ver, bueno, para empezar, tú dime, ¿tú qué sabes del Wikipedia? ¿Es de confiar o no? Pues no, porque todo el mundo le puede editar ahí, le Pero puede. ¿cómo le editan? Yo nunca he podido hacer eso. Debes tener una. Ay, ahí dice editar texto y tú te metes y ya puedes editar ahí lo que quieras. Pues no, la otra vez que buscabas información de quién Ay, te. pues voy a hacer el mío y le voy a poner que con cuerpazo y eso ya que No, quede a la eternidad. no, no te acuerdas la otra vez que tú dijiste que andabas buscando información, creo que de Chachita, y que decía que había muerto no sé cuántos años. O sea, que te tenía ahí y estaba raro. Ay, ahorita que dices eso, vas a creer que los de Telemundo de allá, creo de que de Chicago, no sé de dónde, de Estados Unidos, Ajá. vas a creer que el fin de semana dijeron que se había muerto la India María. Y hasta hicieron un día de homenaje. Sí, ¿cómo le hicieron, George? ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay, como que ya no me sale la civilización! ¡Uy! ¡Uy, Filemón! Pero ha de haber sido como un aniversario luctuoso. No, que dijeron que se acababa de morir el fin de semana y que todos estaban de luto. Y una de las reporteras hasta salió y dijo, ¡Oh! Que estaba así con su micrófono Y no y que lloró. dijo, y el día de hoy quien guarda más luto es Filemón. Y le dijeron, ¿quién era Filemón? ¿Uno de sus hijos? ¡Ay, no! No sé. ¡Sabor! No Que digas. sí dijo. ¡Ay, Filip!
¿Cómo van me a decir que se digo las cosas y no me las crees? Que igual y pensaron por la, porque tú has hablado como la India María. Ah, yo no pensé, pues yo sigo vivito y coleando. ¡Oh! Pero ¿cómo das una noticia de no? Pues así los de Telemundo y luego dicen que una es la que anda atrasada. No, pues estamos fregados. Bueno, pues yo les decía en el Wikipedia porque resulta callando de madre ardiendo buscando información y dije, pues Wikipedia me sirve, ¿no? Ajá. Y entonces resulta que entro al Wikipedia de México. Uh-huh. Y entonces aparece Yolanda Andrade, ¿no? Y Yolanda Andrade así ahí dice que tiene 48 años. ¿Y cuántos tiene? Ya yo que voy a saber, pero dice hay 48 años que nació, creo que en enero o algo. ¿Quién, así. ¿Quién es menor, ella o tú? En enero, porque acaba de ser su cumpleaños, ¿ah, creo? ¿Sí? ¿Y no te invitó? Nos texteamos. Bueno. Y después decía, ¿ves que le ponen a qué se dedica, actriz, actriz, conductora, no sé qué, la fregada, que en dónde nació y todo? Y después hasta abajo decía cónyuge. Y decía Montserrat Oliver. Pero se casó pero con pues ella. Pero pues ya no es no se casó con ella y aparte pues le tenían que poner pareja de tal año a tal año. Ajá. Sí, Montserrat, lo hubiera sido. No, correcto. Así le ponen, bueno. Entonces dices, está mal ahí, ¿no? Porque creo que estaba más sola que yo, la pobre Yolanda, ¿no? Nomás se abraza y abraza al amor. Pues ya nomás nos abrazamos, yo ella al amor y yo al roque, ya, solas como perras las dos hermanas, bueno. Y después, ahí voy de madre ardiendo al de Estados Unidos, dije, ese va a empezar a ver si aparece, y para terminar, a ver cómo aparece. A ver qué dice. ¿Y qué crees que sí aparece la hermana superiora en Estados Unidos? Ya claro. Internacional. Y en inglés, ¿eh? Anda. Born... a Yolanda Andrade, Culiacán, no sé qué, Mazatlán o quién sabe dónde, dicen como entonces, la tía. Y yo como la Dana Paola, ¿no? Spanglish, mamona, así. Dice mamona, Yolanda, bueno, así. Y después decía ¿qué? Occupation actress, ¿no? Y host, TV host y no sé qué tanto decía, bueno. Y después, cállate, que le encuentro hasta abajo que decía cónyuge. Pues Montserrat Olivier. ¡No! ¿Entonces? Es por eso que tengo mis dudas si es verdad o es mentira. ¿Ah? Decía Verónica Castro. ¡Cónyuge Verónica Castro! ¿Neta? Ahí lo tengo, Filipa, que a mí no me digas que yo miento. Pues yo qué culpa tengo, pues así le ponen. Anda, pues, ¿y quién lo pondría? Ahora, al que no entré fue al de Verónica Castro. Mira. Capaz si dice Loquito Valdés todavía, ¿no? O le pusieron Loquito Andrade. Vamos a ir juntando de dos en dos, dijeron, para acabar más rápido. Sabrá Dios, Filip. No se me ocurrió hasta ahorita, fíjate. Mira. Era buena idea, ¿verdad? Pues sí, pues buscarlo. Bueno, pues ahí chequenlo. De Verónica Castro. Pues sí. Pero bueno, oigan, pero cambiando de tema, ¿qué creen que está pasando con la gaviota? A ver. ¿Ahora qué? Pues ahí te va. Bueno, ¿supiste que le regalaron que un avión? A la gaviota. Ay, ¿cómo te quedaste? A lo mejor, espérate, Pritzi. A lo mejor compró el boleto, ¿no? No, bueno, sí compró. Ajá. Pero ese es independiente porque ya quiere su flotilla. No, pues es que ella quedó muy acostumbrada porque ahí viajaba. ¿Ves que anda de aquí para allá? Uh-huh. Y que anda en las Europas, sí, y anda en las Áfricas, y anda en no sé dónde tanto. Y nunca la ves en el aeropuerto. No, ¿verdad? No, ya no, porque llega en privado. No, pues llega a hangar. Pues entonces sí. No hay que verla en el aeropuerto. Pues que andan diciendo que en realidad fue... ¿Te acuerdas que cuando se divorció decía que había pedido, 12 años de vuelos constantes? Sí, es verdad. Entonces, imagínate, 12 años de vuelos. Entonces, que Peña Nieto le dijo, ay, mejor te compro un avión y ya, úsalo. Ya, nos quitamos el problemita. Pues. Lo que te dure, nada más que si se desviela, tú lo mandas a arreglar el cigüeñal. O si se le truena el cloche. Ah, sí, dicen que el cloche está como tu carro. Uy, no, ya valió, repente, ya valió. De repente anda cojeando. Imagínate que se le ponche la llanta. Ay, no. Pues está peor la cosa porque ya no lo va a poder sacar. Uy. Ni cómo empujarlo. Nada más ten cuidado, ponle bien su anticongelante, su aceite de la dirección para que no le vaya a fallar, ¿verdad? Pero no le pongas azúcar porque hizo eso Catalina Krill cuando estalló el avión de la del hijo y de la nuera. No, y si tienes una fuga, haz una masita con jabón sote, le pones un poquito de azúcar, ahí sí, le pones azúcar, le pones ahí de la manguera y te aguanta un tantito. Y un diurex. Ponlo. O masking. Cinta canela, que le ponga. Ah, cinta canela, yo lo uso para el... Pero de la gris. Para pegarme el...
Pero ese, pues, para un avión también ha de servir. Que sí, Filipe, no, porque me lo pongo para abajo, para quedar lisa, para poderme poner leggings. Bueno, entonces que Peña Nieto le regaló el avión. Andamos investigando dónde está el avión, cómo se llama el avión. La matrícula de ser XEJET es la gaviota, ¿no? Algo así. O no, flying. Sabrá Dios. Pero eso no es todo. Pues la señora se puede dar el lujo de ir a donde se le dé la gana, con quien se le dé la gana. Caben 14 personas en el avión. ¿Qué importa? Pero ella, como confía mucho en su chofer, dijo, no, que no me lo pilotee cualquiera, que mi chofer de toda la vida, dijo. ¿Y cuál era? Pues el que siempre ha traído. Ah, siempre trae ese. Uh-huh. ¿Y Verástegui ya no? Ah, no sé. Ya no lo invitan. Ya no lo invitan. Bueno, pues que resulta, ahí les va la nueva. Esa ya está vieja, ¿no? Lo del avión. La nueva. Ya ves que ahorita ha andado en Miami por la hija, que ya no supe si ganó, perdió, en qué lugar quedó, sabrá Dios, pero llegó a la final de Mira Quién Baila. Bueno, pues resulta con que la señora Angélica Rivera, alias La Gaviota, yo les conté estando en París que iba a hacer un viaje, ¿te acuerdas? Uh-huh, uh-huh. Pues lo va a hacer. Del 6 al 20 de marzo. Ah, pues en tu cumpleaños, productora va a andar. En Europa, se va a Europa. Uh-huh. Fíjate, va Angélica, obviamente la propietaria, ¿no? Del avión. Va José Alberto Castro, copropietario. Anda, pues. Uh-huh. Y van las hermanastras, ya saben, Sofía, Regina y... ¿Cómo se llama la otra? Es esta... Angélica, creo, ¿no? Sabrá Dios. Claro. Pues las tres chiquillas que tienen, ¿no? Ahí van también trepadas. Y va el novio de Sofía Castro. ¿Ves que está bien el guapote? El que dices que le pagas. El que se ve que está bien enamorado de ella y que no es por interés ni porque le pasan su mochila. No. El enamorado, el guapo, él va también en el avión. Ah, y dicen que van a llevar hasta otros invitados. Bueno, se van de viaje. Van a andar por varios países de Europa. Pero la principal estancia o el mayor tiempo que van a pasar, lo van a pasar en donde crees. ¿Dónde? Porque aparte, en el avión ya dijeron, oye, ¿de qué tamaño está la cajuela? No, pues sí está grande, señora, sí. ¿Qué quiere llevar? No, pues es que quiero llevar unas buitrón y quiero llevar unas plantitas y unas, Pero está grande. Unas macetitas que compré en Xochimilco que están bien padres, tío. Está grande el espacio porque la llanta de refacción va abajo. Ah, no va ahí la camioneta de lujo. De super lujo, no. De super lujo, no. Esa sí va. Ay, mejor me hubiera comprado una. No. Viéndolo bien. Te hubiera convenido más, sí, para el equipaje. ¿Cuánto cobran por maleta? Bueno, pues que ya va a llevar todo el mugrero. ¿Por qué creen? ¿Por qué? Porque resulta que nuestra gaviota se muda. Que se muda de cambiarse, no de que ande mudando los dientes. Los dientes. No, se muda, va a otro lugar. O de que esté muda. No. ¿Te acuerdas que hace tiempo yo les conté que andaba buscando casa en Italia? Uh-huh, que dijeron, ay, está loca, nomás está inventando. Pues no, se andaba buscando casa en Italia. ¿Y se la compró? ¿Te acuerdas que te dije, ninguna le gustó, que era una de un castillo hermoso, ¿te acuerdas o no? No, sí, claro, pues, hicimos el programa. Pues sí, pero hay cosas que tú ya, no, sí, también sí, como sí, la productora. Bueno, ahora resulta. Pues resulta que no le gustó nada en Italia, dijo, ay, no, vamos al carajo Italia. Entonces ya, no quiero Italia. Que porque luego falla mucho el internet, dice. ¿Eh? Que porque luego falla mucho el internet en Italia. Es que apenas están metiendo la 4G. Sí. Ah, por cierto, hay una españolilla por ahí, naquilla, de esas que nada más hablan porque tienen hocico, que anda diciendo, ay, que no hicimos en vivo en París porque mentimos, porque... Ay, yo que viajo tanto y no sé que hay que tener un modem de internet inalámbrico. No seas tontita, querida amiga, hermana, preciosa, españoleta de cuarta, ¿eh? Claro que lo sabía. ¿Pero qué crees? Que el internet estaba peor que el de Telcel y de AT&T aquí en México. ¿Cómo la ves? ¿Y eran dos? Y en Italia apenas se están metiendo el 4G. Imagínate cómo estarán en España, preciosa. ¿Alguna otra pregunta, querida? Anda de hocicona una. ¿Cómo crees? Que yo dije que no hacíamos en vivo en París porque no teníamos modem de internet. ¿Cuándo dije? Para que veas la hocicona. Y que llega hasta a mí su audio ese hediondo. Ah, porque tengo todo. Pero bueno, cambiemos de tema.
Entonces resulta que, ¿qué creen ustedes? Que ahora la gaviota se va para Suiza. Oye, va a vivir en Suiza. Pues, se me antoja más Suiza que... Ah, no, a ti se te antoja cualquier lado. Sí, ya. Hasta salir del pueblo alturas, ya es ganancia. Ya bajar claro. De donde vives ya es ganancia. ¿Qué le hacemos al tarugo? Pero se va a vivir a Suiza. Y resulta que tal... ¿Y por qué no regresa a México? No, porque a ella le encanta el mundo entero y le encanta la naturaleza. Es que sabes que, mira, ella sabe que si se presenta, por ejemplo, en algún lugar público, las fotografías, los autógrafos, o sea, es muy querida, es muy amada. Sí. Y la verdad no aguantaría con eso. Entonces prefiere estar alejada donde haya gente que no la conoce. No, y además dicen que allá en Suiza ella quiere ser Heidi. Que quiere andar todo el día. ¿Será, abuelito, dime. Será la abuelita que cosía en la máquina esa. O el abuelo, ¿verdad? No, ya el abuelo. Ah, no, el abuelo José Alberto. Le queda re bien, ¿verdad? Y otra cosa es de la viejita. De la abuelita. De la abuelita, sí. De la que le llevó Heidi los panes duros. No, acuérdate que en Heidi, cuando salía corriendo Heidi, que iba a correr, abuelito, dime tú, salían siempre unas gaviotas, ¿te acuerdas? ¿Sí? Pues así ya va la señora en personaje, ¿no? Dijo, ¿en dónde, hija? Acuérdame, ¿dónde salían gaviotas? Quiero para vivir ahí, en Suiza, madre. Ah, en Heidi, vamos a Suiza. Y ya van para Suiza, sí, Filip. Así se elige un país donde vivir. Ah, mira. Pues ya se van para Suiza. Eres una mujer de mucho mundo. Ahora, pues sí, porque también la españoleta dijo, y no que se ha vivido en varios países, no que ha vivido en Miami, España, Brasil, no conozco ni Brasil, chismosa, ¿qué le nos hacemos? Viéramos de ir. Viéramos, pues bueno, siguiente punto... Brasil. Anda, pues. La perra yo. Bueno, y entonces, ¿qué les digo? Bueno, voy a seguir con lo de la gaviota. ¿Me sí, esperas, adelante, Filipe? Adelante. Entonces, resulta que ya se van. Bueno, van en estos días, porque de hecho, acá en Estados Unidos ya empieza el Spring Break, ¿no? Entonces, van a aprovechar, porque ¿qué crees? Que ya le consiguieron escuela a la chamaca, la más chiquilla, la Regina. Bueno, es que también es Fernanda la otra. Ah, Fernanda. Uh-huh. La que te dije, Filip. ¿Sí? La que tiene en 3 Estados millones por el año de escuela, ya la van a cambiar de ahí. Ah. ¿Y qué crees, gaviota? Que ya nos enteramos la escuela en la que la inscribiste en Suiza. ¡Ya ligaste! Ya la voy a inscribir. Sí, de por sí te digo. Y que la chamaca va reprobando. Pues no te mandaron la... Pues esta, la boleta. Ay, no, en lugar de inscribirla primero que pase el, ¿cómo le llaman? El extraordinario. Pero que vaya pues a firmar de que ya está enterado de los... De que no te pueden entregar los documentos. Le llegó el sobre grande un diciéndole cursito. Que no lo aceptaban. Un cursito de regularización y ya. Como una de mis primas, no ves que hizo el examen, fíjate, para bachilleres. ¿Tú te acuerdas que antes cuando hacías los exámenes te llegaba el cartero con la respuesta? Uh-huh. Y entonces uno tenía que ver si el cartero te daba un sobre chiquito, así. Ya pasó. Ya era que pues ahí venía diciendo que bienvenido a la escuela. Bravo. Tal, ¿no? Si te daba un sobrosote así grande, es que venía hasta tu acta de nacimiento adentro. Todos, ¿no? Tus papeles. La devolución. Pues ahí va mi prima, que era una burra. Pues sigue, de hecho. Ah, pues es la que anda siempre en helicóptero también. Esa. Ahí va a la UNAM a hacer el examen. Le llega el cartero. Y ahí sale corriendo la prima, ¿no? Bueno, pues que resulta con que entra corriendo y la mamá. ¡Boba, taruga, enderezate, boba! ¿Quién es? Porque así le gritaba. Entonces, el cartero. ¡Chécate qué sobre te da! ¡Chécate! ¡Chico grande! ¡Chico grande, sí! Pues no traían uno más grande del normal. Como dos. Parecía bote de para la ropa sucia. Y todavía la mamá le dice, ¿ese es el grande o es el chico? ¡Ay, no! ¡Es el súper grande, mamá! A ver, léelo. Todavía no. Bueno, tú dirás, ok, pues ya se enteraron que no. Entonces dijo, pues ni modo, te vas a bachiburros, ahí entran todos, ¿no? A bachilleres. Ajá, sí. Y ahí va la otra. ¿Te vas a creer que le mandan de bachiburros uno más grande todavía? ¡Tampoco! Bueno, no, pues así la chamaca está Castro. Pero ni porque pagaron los 3 millones.
No, pues ya se los aceptaron, ese es otro tema. Pero ¿cómo va en la escuela? Mal, muy mal. Pero pues ya de haber dicho, pues si mi padrastro... Pues ya tenemos muy dinero, abusadillo, ¿para qué? De todo ni voy a trabajar. Muy, muy abusadillo no era. Pues ya de haber dicho, ya llegó a la presidencia, pues yo en una de esas, ¿verdad? Pues. Me dan la gobernatura también. Ay, qué horror. No. Bueno, pues yo nomás les cuento eso, se nos va la gaviota a Suiza. Pues, ¿cuándo? Ay, como diría alguien que conozco, ¿quién? La gaviota. ¿Cuándo? Cuando terminen el semestre, que es en junio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya pagó la colegiatura en Suiza. ¿Dónde? ¡En Suiza! En el colegio que ya sabemos. Mira, ahí anda, por cierto. ¿Y para dónde? Ahí está. Ay, no, ¡ay! Te habla la productora Región 4. Es que no me sale. A ver, pero tienes que decir, bravo, como dice la otra. A ver, gánate a ver, tu sueldo. A ver, ¿sí? ¡Bravo! Nos acaban de dar un donativo por $300. ¡Muchas gracias! ¿Vas? ¿Cómo? ¡Bravo! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Qué horror! Mejor no. Ni de chistosa sirve esta. Es la Omar. Que sea, se las vamos a presentar pronto en un video que hizo espectacular, ¿eh? Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por haber estado. Ah, pero antes quiero, hablando de donativos, ay, Roque. Quiero aprovechar para agradecerle a Beatriz Robledo que nos mandó un donativo. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Gracias, Betty. Sí, muchas gracias. También, fíjense, aquí tengo a... Ay, espérenme, es que tenía otro... Verónica Granados Hernández, muchas gracias también. Yolanda Hernández, muchas gracias, Yolanda. Son donativos, muchas gracias. Jaime Jiménez Becerril, muchas gracias. Dice un saludo, hermana, seguimos con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ricardo, mira, está por aquí también. Ricardo Ruiz Juárez, gracias. Miguel González, Emma Villega, Rubén Martínez Lezama, también muchas gracias. José Carlos Dos Santos Garza Blanca, bueno, Ada Rivera, te mando besotes también. Y Nachito Ignacio Carrillo, muchas gracias por estar conectado siempre con gracias, nosotros. Gracias, Antonio Hernández, J.C. Vallejo, Elvia Rosa Cervantes, Herminio Paredes. Que fíjate que nos donó 2 boletos para la fiesta. Muchas gracias, Herminio. Gracias, qué padre. Dijo que iba a venir vestido de Mónica Naranjo. Ay, sí. Quiero verla. Anda. Julián Roblox, muchas gracias. Javivi González y Cintia, te mando besitos. Fíjate que Cintia es la que nos hizo el fotomontaje de la chimoltrufia. Ay, del bote, quedó padrísimo. Y la de los muchas y gracias, no mi Cintia. No puede venir porque dice que él es médico cirujano. ¿Y eso qué? ¿Y no andan en tacones los médicos cirujanos? No. Ay, no, no. Ah, no, era por eso. No es por eso. Dice que tiene varios pacientes que tiene que atender justamente este fin de semana. Ay, qué tino. Ay, no, bueno. ¿De parto? Ajá. Ah, es partero. Ah, mira. Ay, como el de la Yalitza. Ándale. ¿Te acuerdas? Bueno, pues ya nos vamos, muchísimas gracias y pues los esperamos ahí el sábado, ya saben, de 7 a 1 de la mañana. Por cierto, el sábado les quiero decir que a eso de las 7:30 más o menos vamos a hacer un en vivo a través de nuestra cuenta de Facebook de Productora 69 y en YouTube a través del canal del Philip. Vamos a estar transmitiendo en vivo para que vean parte de nuestra fiesta y parte de la alfombra roja que vamos a tener. Hasta tiogas. Ay, espero no estar así en la alfombra. No. Porque aparte no. Tengo que cambiar la voz al tono de mi de tu mi personaje. Llámame. No sé si voy a cantar o hablar en la alfombra roja porque canta. ¿Canta? Canta. Tania Libertad. Llámame. Ay, no, si vas a llegar igual de creyente. Oye, mejor con la con la de los ojos, ¿cómo se llama? La de Beatriz ella, Adriana. Ella. Ah, no te sé decir si sea ella. A ver, cara. Ah, ya la atiné, ya. Pajarillo. Ah, pues cuando entren en la alfombra yo con mi micrófono. Pajarillo. Ah, puedo ir también de Ana Bárbara, ¿no? No, esas 90s. Ay, no, si está más vieja que yo. Ya cuando yo nací ya era Ana Bárbara. Ay, ay, no friegues, Filip. Y ya cantaba. Y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma. Ay, no, Ana Bárbara. Ya era éxito desde entonces. No, y eso que no has visto cuando les dice a los hermanos los elegidos.
Cantemos, hermano, le dicen las reuniones, y entonces ya el otro saca, como que es la clave, la frase clave, cantemos, hermano, y entonces el otro saca la guitarra y empieza así como que no sabe cuál va a tocar, ¿no? Uh-huh. Y ya empieza, 1, 2, 3. Y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré. Y el gordo así le hace, pedazos de mi alma. Ay, no, ya qué hueva esa canción. Pues ya nos vamos, muchas gracias. Gracias. Esto fue El Show. Gracias, Philip. Gracias, New York. Gracias. Bye, bye. Sí, ya falta menos para la fiesta. 69productora@gmail.com para que se lo que se les ofrezca. Chismosa española. Y dile, hermana. Hermana, ya me enteré de todo. Yeah.